se va a matar si esto, si no se va a comer. Gracias. Y ese es el lugar donde queremos cenar, pero esa es la fila. Está igual o peor que las tortas de chilaquil de la Condesa y Chirán. A ver si regresamos mañana o pasado, porque la fila ya da la vuelta hacia allá. Esos que están ahí es para el Ichirán. Así es que esperamos tener mejor suerte. Esto es Shinjuku. Parece que ahora sí se nos va a hacer probar la famosísima sopa Ichiran, que ganó hace uno o dos años el mejor ramen del 2015. Vamos a ver qué tal está. Es aquí en Shinjuku y es esta, la famosísima sopa Ichiran. Pues aún así hoy es lunes, son las 11 de la mañana y todavía hay fila. Pero la fila llega a dar la vuelta hacia allá y hasta allá. Así es que, en teoría, está bastante decente la fila. Maris, ¿qué opina? Lo que sí, a comparación de los otros días, no hay que esperar tanto. Voy. Vamos a ver qué tal está la famosísima sopa Ichiran, que ganó premio 2015 a la mejor sopa de Tokio. El mejor ramen. Este es el menú. Básicamente es una sopa y le puedes adicionar cosas. Eso es lo único que hay, la chela, aquí abajo una bebida de Ichiran y una postre, algo como de matcha, y todo esto es como adicional para la sopa. Y en la parte de atrás de la carta te dicen cómo ordenar, porque adentro hay unas hojitas y ahí te dicen qué te recomiendan ellos para ordenar. Te explican que son cabinas privadas para que puedas concentrarte en tu ramen, y algunas recomendaciones, que no puedes apartar línea, no puedes sacar fotos, estar callados, fotos con flash y estar quietecitos. Ya estamos aquí en esta parte y aquí está la dirección por si quieren caerle. El Kabuki Chop. Y pueden Google el mapa. Ahí está para que lo escaneen. Ahí pueden escanear el mapa. Shinjuku Station. Está muy cerquita de la Shinjuku Station. Y miren, en este ratito que estamos aquí, ya se llenó de gente. Ya está la fila. Todavía no pasamos, estamos a punto de entrar al ramen. Y ahí adentro todavía hay que hacer otra fila y te dan la hojita para que llenes, pongas el ramen que quieres y hagas la orden. Y ya llegamos, esta es la maquinita donde tenemos que entrar. Y vamos a escoger este ramen. Pues vamos a poner el billete y ahora sí, aquí está el ticket y pedimos nuestro cambio. Ahora sí, ya tenemos nuestro ramen.
Y ahora no entendemos lo de la hojita. Al parecer la hojita es por si quieres hacerlo más custom. Si quieres ponerle más, menos algo. Pero nosotros ya pedimos el básico. O el que viene ya ahí preordenado. Ah, aquí está, ya está punteado. Sí, ya tenemos la respuesta. Sí, tenemos que llenar la hojita. Están punteadas las respuestas. Medium. Gabli. Middle o nada. Sí, middle. Medium o medium, middle texture. El que te recomienda. Sí, entonces ya están previamente punteaditas. O sea, no hay pierde. Y esto es nada. Eso es nada. ¿Me llena la mía igualita? Aquí se ve. Ya está como previamente punteada. Si quieres la recomendada, que es la que venía en la fotito de ahí arriba, pues ya está más fácil. Y como queremos probar lo que recomienda el chef, pues definitivamente sí lo queremos tal cual. Mid. Y no. Lo de acá abajo es extra. No. Aparte de aquí. Y aquí en esta te indica los que están desocupados y ocupados de los lugares. Aquí están. Te vamos a pasar. Y allá es la cocina. La cocina está en medio. Dos allá. Nosotros dos. Y tenemos aquí agua o té, no sabemos. Parece que es agua. Esa agüita. No sabemos para qué es esto. No sabemos si hay que hacerlo. Pero no, creo que esto es para otro platillo. Thank you.
Estoy esperando el ramen. Hasta el momento bien, pero la hora de la verdad es hasta que probemos el ramen. Y así le cerraron la cortinita para que no viera hasta que me traigan el ramen. Para que te concentres, de hecho esa es la idea, que te concentres en el ramen. El sabor del ramen. お客様、お待たせいたしました。Y llegó la invitada especial de la fiesta. Llegó la sopita. Vamos a probarla. Ahí va la primera impresión. Son bien sabrosos. Voy a mover. Huele riquísimo. Son bien ricos, tienen mucho sabor. Bueno. Como si estuvieran cocinados con pollito. Ok. Y ahorita les damos las impresiones finales. Ahí voy, ahí voy. Ya no me falta el caldito. Está bien rico. Y aquí puedes agarrar agua de una maquinita. Y agua simple, toda la que quieras. Tú mismo te sirves. Misión cumplida. Muy buena la sopita. Listo. Ya acabamos y ya nos vamos. Listo, adiós amigos chefs. Arigato. Boys, come here. Boys, come here. Rocks, I'll leave you to it. Huh? I'll bring the boys in here. Okay? Sí. No, 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 Sus impresiones recién salidita. Muy rico, me gustó el sabor del ramen. No, yo luego no soy tan fan, pero estaba muy, muy rico, todo tenía un saborcito. Sí, no fui tan fan porque no estuviera bueno, sino que yo no soy muy, muy de sopas. A mí me gusta más como la udon, es otro tipo de pasta. Más grueso. Pero bien, se lo recomendamos. El precio es razonable, si no pides nada extra. Si pides adicionales, pues ya se puede subir hasta 1200, 2000. Hasta 2000. Sí, pero bueno, Maris, que sí es sopera, dice que está buena. Sí, me comí todo. Sí, está muy rico. Y no lo pidan muy spicy, pídanlo el más mínimo de picante. El medium, nosotros pedimos el medium, que es el que recomienda.